Hello, good evening, everyone. Can you hear me? Hello? Is anybody here? No, no one? Hello, hello, teacher. Hello, hello, Olivita. How are you? I'm fine. I'm fine. That's wonderful. I'm glad to hear that. That's really good. So there's Sila, right? Is it raining there in your premise? Yes, it's very, en la madrugada, no sé cómo se dice. Early in the morning, that's the only way that I know that it's been saying. Yes. I'm gonna look for it. Yes. Early in the morning, right? Really? Now it's not raining there. Yeah, it's very, very hard. Very hard. Very hard. Okay. I see. Yes. Here is raining. Being honest, I'm just moved right from my parents' house to my house. Here the light is not so good. I don't know if you're able to see me. Here the light's not so good, right? Yes. And the reason why I moved is because it started raining and it's raining at the moment, but I have sailing and they don't. So basically the sailing is just making that the sounds can be reduced, right? So let's see. It's good. It's good, yes. So it's a pleasure to see everyone here, right? At least your names. So we are going to get started. What I was saying today in the afternoon is that your diplomas, they are already probably in the virtual platform. So you can start downloading them. As I say, take a couple of minutes, read that your name, right? It's well written, and as well that it will have the correct dates, right? At least that it should be matching the month that we started and the month that we are going to be ending, right? At least that one should be matching. What else that you have? Basically, you have to need it, ended up the virtual platform, so the diploma will be available for you. And one thing more, keep on checking your emails so you can go ahead and give the documentation for the next coming module and you can enroll to the module, right? So just only that. Con los anuncios, ¿verdad? Lo que decíamos hoy en la tarde, bueno, parte de la mañana tarde, ya probablemente los diplomas estén habilitados en la plataforma virtual. Tómense un tiempo, léanlo, chequen que por lo menos las fechas hagan matching con lo que es la finalización del mes y la inicio del mes, ¿verdad? Al menos eso tiene que ser matching, que su nombre esté bien escrito, etcétera. Otra cosa más, revisen sus correos electrónicos y envíen a la mayor brevedad posible, ¿verdad? Lo que es sus documentos para enrolarse en el siguiente módulo y así pues usted está seguro que lo van a procesar con tiempo de sobra por si hay algún error. Así que solamente eso, ¿verdad? Para recordar. Vamos a comenzar. Dígame ahorita. Teacher, fíjese que a mí me enviaron un correo y solo me pidieron que contestara o que hiciera algo en línea, como los datos generales nada más, pero en sí toda la documentación que mandan usualmente para que uno lo pase en PDF y todo eso todavía no me ha llegado. No sé si esto también tiene que llegar en estos días. Asumo que sí, porque como estos cursos son modulares, todo lo que es modular requiere que usted vaya enviando el correo, ¿verdad? Todo el tiempo. O sea, se repite el mismo proceso todo el tiempo por el hecho del módulo de ser, por el hecho de ser modular el curso, ¿verdad? Sí, correcto. Entonces, pero no me han enviado, o sea, no me han enviado ninguna notificación para que vuelva a enviar yo todos esos documentos. Ya. Voy a solo a llenar ese formulario en... En línea, ¿verdad? Google Forms. Exacto. Solamente ese, pero no todos los demás documentos. Entonces ahí está. Entiendo. Estoy con dudas.
Ah, No sé si a entiendo. los otros compañeros ya les llegó todo el punto de A mí documento. solo me llegó un mensaje que decía que confirmara si iba a continuar. Ajá. Y lo demás no lo han enviado todavía el correo como para hacer llegar la demás documentación. Ah, ok. Ah, pues sí, entonces estamos igual. No sé si va a haber stand-by, porque a veces, ¿verdad? Después de comenzar el mes o el año, a veces se hacía como que una pequeña pausa o hacían una pequeña pausa en lo que habilitaban todo lo demás. No sé si sería por esa razón, ¿verdad? Pero le voy a preguntar y voy a consultar mañana a ver qué respuesta me dan, ¿verdad? Bueno, gracias, teacher. Bueno, ya saben. ¿Alguien más, alguna duda, comentario antes de que nos vayamos a, pues, a lo que a estudiar, ¿verdad? Lo que vamos a hacer esta noche. ¿Alguien más? ¿No? ¿Estamos bien? ¿Sí? Bueno, pues entonces vámonos a lo que estábamos viendo el día de ayer, que pues no lo vimos tan a detalle, pero va a ser en este caso esta parte, Grammar Focus, Future with Present Continuous and Be Going To, right? That it will be what we are going to be using. This night, yesterday, we were discussing a little bit regarding the present continuous, because you remember and you told me that present continuous is for things that we are doing at the moment that we are speaking, right? Or are happen at the moment that we are seeing them, like you say, in present, right? Yes, that one is true, right? And it's one of the uses. Let me move here this one. So I have here the uses and the examples, right? So if you may able to see all of them, right? From the 1, 2, 3, 4, 5, and 6, those ones belong to the present continuous or present progressive. Just there is one that is giving us the future, right? So let's get started with the very first one. It says, describe things which is happening at the exact moment of a speech, which is the use that we know, right? Everyone knows. Jim is watching TV at the moment. So we are seeing Jim that he is watching TV. Then we are having describes actions that is taking place now, but not at the exact moment of speaking. John is working in London, right? We don't know if at the moment, right, because of the time or the time zone, probably John might be sleeping at the moment or he might be waking up, right? But we know that he is working in London, right? That is happening there and it's taking place in present progressive. Then we go with the one that we are interested on, that is describe an event planned in the future. Look at it here. I'm taking my French class on Tuesday. Right? When is going to happen this one? The next coming Tuesday, because today is Wednesday, right? Then we got to describe a temporal situation, right? It is, I'm staying with a friend for a few days. This is not going to be forever. It's just going to be for a couple of days, right? To emphasize the frequency of an action, let's see. That child is always crying for not good reason, right? So this one is emphasizing an action that is taking place every all over again, right? To describe changing situations, her health is improving by leaps and bounds, right? So here we have these ones. Are the uses and examples. Let's go ahead and do it in Spanish. Vamos a hacerlo en español, ¿verdad? Al momento. ¿Qué tenemos acá los usos? Y tenemos un par de ejemplos para cada uno de esos usos. El primero, ¿verdad? Es el que todos conocemos o el que ustedes me estaban mencionando el día de ayer, que es en este caso cuando algo está pasando, ¿verdad? Al momento que nosotros estamos hablando o nosotros estamos viendo, somos nosotros los hacedores o nosotros estamos viendo que esa situación está pasando, ¿verdad? Es este, el primero, ¿verdad? Jim está viendo televisión y nosotros estamos pues cerca de Jim o lo tenemos cerca y estamos observando que él está haciendo esa acción.
Dice que el segundo nos sirve para describir acciones que están tomando lugar, ¿verdad? O están pasando, probablemente no al momento exacto que estamos hablando, pero sí sabemos que se están llevando a cabo. Entonces dice que John está trabajando en Londres, ¿verdad? Está trabajando en Londres. Luego tenemos el que a nosotros realmente, pues podríamos decir, nos interesa en este momento, que es el siguiente, describir un evento planeado ya en el futuro, ¿verdad? Y tenemos este pequeño ejemplo. Dice, estoy llevando mi clase de francés o estoy tomando la clase de francés los martes. Entonces, pues a este momento nosotros ya tenemos miércoles. Esto quiere decir que él va a volver a tener su clase de francés hasta el siguiente martes, ¿verdad? Suponiendo que sea de esa manera. Entonces ya es un plan que está arreglado, ¿verdad? Es algo que está planeado en el futuro. Por eso yo les decía fixed plans, algo que ya está planeado. Luego tenemos una parte que dice que es para describir una situación temporal, ¿verdad? Como por ejemplo, estoy quedándome con un amigo por un par de días, ¿verdad? Luego tenemos en este caso para enfatizar la frecuencia de una acción. En este dice que el niño siempre está llorando por ninguna razón, ¿verdad? O sea, el niño llora, simple y sencillamente llora y no hay razón aparente por la cual deba de estar llorando, ¿verdad? Entonces, enfatizamos que siempre, no importa qué, ¿verdad? Llueve, truena, relampaguea, haga calor, este lado, la criaturita, ¿verdad? La tenemos llorando. Luego dice que para describir situaciones de cambio, ¿verdad? Su condición, ¿verdad? O su salud está mejorando a pasos agigantados, ¿verdad? Está mejorando a pasos agigantados. Leaps and bounds, en este caso son pasos agigantados, ¿verdad? Eso es lo que es. Por si alguien se estaba preguntando qué era, es pasos agigantados, ¿verdad? O a grandes pasos. Usted ahí decide cómo quiere traducirlo para ocuparlo. Pero en realidad el que a nosotros nos está interesando en este momento es este. Describir un evento que ya está planeado en el futuro, ¿verdad? Esto ya está calendarizado. Por eso le llamábamos fixed plans, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda con esto antes de que continuemos. No, teacher. No. All right. Ok. ¿Seguros, seguritos? Podríamos hacer unos dos ejemplos más. Digamos con el he, o sea, con tercera persona, o con ellos. No sé, para tener un poquito más de referencia. Sí, con gusto, lo podemos hacer. Hagamos algo, les voy a hacer los patrones para que ustedes lo tengan, ¿verdad? Quizás así va a ser un poco más sencillo para algunos de ustedes. Y también así, pues, en la práctica. Entonces, aquí vamos a tener, aquí les voy a poner. Present, progressive. Oops. With the... Ok. Y aquí tenemos. Déjenme hacerlo un poquito más grande. It's raining. Ok, present progressive with the future meaning. And let's do just a pattern, right? Vamos a hacer un patrón. We are going to have subject plus verb. Verb plus verb in ing form plus the complement, right? Let's say it like that. The complement plus the point, right? That's what your point you have. Let's say he is playing, right? Soccer. Next Monday, right? Next Monday. Let's have another one. They are having a test
next week. Right? Y aquí tenemos dos. Ya. Con el patrón. And there we go. And let's see something, oops, something in negative, right? Sorry. Las pizarras virtuales no mucho quieren. Okay, let's do the negative, right? Here we are going to include the not, right? So you decide he's not playing or aren't, right? My gosh, esta cosa no me deja. Miren que esto no me deja. Ay. Or not. Sí, mejor se lo voy a poner. El apóstrofe que no le sale. Miren que no quiere y había salido con al 39. Alguien me dijo hace unos módulos atrás, mire al 39, pero cuando el amigo se le ocurre, ¿verdad? Cuando quiere trabajar, esto es cuando ella quiere trabajar, le agarra feo esta compu. So let's see, here we have negatives and positives, right? This one you decided, if you want to do it on contraction right here, I think it's not working for the contraction, but if you want to say he isn't playing soccer next Monday, you can go ahead and say it like that, or they aren't having a test next week as well, you can say it in contraction. It's up to you, right? In okay. Writing form, I wouldn't recommend it on writing form, right? Unless that you are writing something really, well, it's going to be informal, right? Basically, if you're writing something informal, go ahead and write it down, but just in that way, right? And here is what we have. This one is going to be a question, right? Mm-hmm. Question. And let me place it here. So I'm gonna move them and then I'm gonna place the ones in the correct way. Right? Okay. Let's see. There we go. And here we have the questions. This one you can answer yes, they are. No, they are not, right? Remember that these ones, they are just no questions. So you are not forced, right, to say in more information regarding to that okay. one. Yep. So okay. here we have the pattern, right, regarding to the present continuous with a future meaning. What it will be the meaning in future? You can say, right, teacher, but what if it has the meaning in future? The meaning for the future, it is just only in here, right? Which mm-hmm. is the time marker, basically. So in the time marker, it is the future meaning. Acá, ¿verdad? Thank you. Aquí tenemos los patrones. Si ustedes se fijan, el patrón es literalmente en el caso de la... De la oración es literalmente como que usted esté viendo solamente presente continuo o presente progresivo y es lo mismo. Y me va a decir, pero miren entonces, ¿cuál es el significado a futuro? En realidad, toda esta oración, si usted la dice solita, claramente nosotros estamos viendo qué está pasando. Pero si usted le agrega el marcador de tiempo, ahí ya es algo diferente, ¿verdad? Entonces, la significación o el significado de futuro lo va a dar literalmente el marcador de tiempo que usted le indique, ¿verdad? ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Pero qué día? Ya no va a pasar hoy, sino que hasta la siguiente semana, ¿verdad? Ya no va a pasar hoy, sino que hasta el siguiente mes. Entonces, en este caso, es el time marker el que le está dando el significado a futuro, ¿verdad? Así sería.
No sé si tienen alguna pregunta, duda. Teacher, diga. ¿Puede ser mes, día, semana o también horas? Sí, pueden ser horas. Okay. Cualquier cosa que esté pasando al futuro, usted lo pone y usted le da el time marker, ¿verdad? Pretendamos que son las, ¿qué? Las 8 de la mañana, para que ya sean las 8 de la noche, ya estamos a futuro, ¿verdad? Y si usted le pone a 8 p.m. o tonight, ya estamos a futuro. Entonces, en realidad, el tiempo que usted le ponga solamente tiene que ir adelante, ¿verdad? Prácticamente el time marker tiene que ir adelante del hecho que esté sucediendo al momento, ¿verdad? Sino que se tiene que ir al futuro, literalmente. Teacher, esta oración en ningún momento podríamos ponerle el will para ponerlo al futuro. Regáleme un segundito, solo voy a tomar agua, permítame. Sí. Disculpe un poco, o sea, fíjese que estaba bien seca. Sí, por alguna razón. It's too way hot. Está haciendo calor, sí. Digamos, yo no puedo escribir con las otras dos formas de ponerlo al futuro esta misma oración. ¿Cómo no? Sí puede. Ajá. Lo único que va a cambiar es el sentido de la oración totalmente. Aquí, ajá, lo que va a cambiar, no va a cambiar el significado porque las dos están a futuro, sino que semánticamente la acción no sabemos si se va a llevar a cabo o no. Nos vamos a llevar estos dos ejemplos a otra página. Ya terminaron. Si alguien estaba copiando, por favor, dígame si ya terminó, para yo poder pasar, no dejarlo, ¿verdad?, a medias. Yo sí ya terminé, no sé los demás. Ajá. ¿Alguien más que no haya terminado para no moverle? ¿O estamos bien? Yes, teacher. Yes. I'm fine. Ok, muy bien. Sí, por favor, avísenme, porque quizás yo se los he estado quitando y ustedes pues no han podido copiar. Muy bien, tenemos estas dos oraciones, ¿verdad? Sí se puede, porque yo puedo decir he will play soccer next Monday. Ahí tenemos otra. He is going to play soccer next Monday, ¿verdad? Uh-huh. Y ya tenemos ahí las tres. Vaya, las tres están en futuro. Uh-huh. Por la simple y sencilla he hecho esto, ¿verdad? Uh-huh. They are in future just because of Monday, right? The next Monday. Uh-huh. Se la voy a cambiar de color porque siento que verde. Vamos a quedar verdes nosotros. Sí. Lo siento, a mí me gustan mucho los colores, así que está bien. Por eso les hago un arcoíris de cosas. Ok, acá, ¿verdad? Lo que nosotros decíamos, le voy a quitar el bold para que ustedes les llame la atención solamente el Monday. So the three of them are already, right, future. The three of them, we have them in future, right? So that's just something that we cannot deny. The only difference is that some of them are going to happen and some others no. This one, right? Already planned. This one, we don't know, right? And this one, right, this one, we are sure that it's happened. That, here is the thing, right? So veamos, he's playing soccer next Monday, esto ya está planeado, ¿verdad? Como qué tenemos planeado nosotros para la próxima semana, ¿verdad? La próxima semana les cuento que el 22 terminamos. Entonces tenemos nuestro examen final. So,
they are going to take, right? Or, I'm sorry, they are taking the final exam next Tuesday. For example, ya está planeado. Nosotros ya lo tenemos planeado. Es lo mismo que acá. He's playing soccer next Monday. Ya está planeado. Llegue o no llegue, el compañero este, nosotros vamos a jugar, ¿verdad? Llegue o no llegue, ya está planeado. Va a pasar. Acá en este, he will play soccer next Monday, este no lo sabemos. En este will, la cosa es de que, pues, le dijimos, ¿verdad? Y es al que siempre le decimos y siempre dice que sí, al final no llega, ¿verdad? Entonces no estamos seguros de que él vaya a llegar. En este, he's going to play soccer next Monday. Aquí, él siempre lo invitamos y siempre llega y siempre está allí, ¿verdad? Nosotros estamos seguros que él sí va a llegar. No hay ningún problema. Con la diferencia de este, del presente continuo, es que la cuestión ya está planeada y calendarizada. Llueve, truene, relampaguee, ¿verdad? Como dice alguien, pase lo que pase, ellos juegan porque juegan. Ya está planeado, ¿verdad? Y van a jugar. En esta no, es una promesa. Puede pasar cualquier otra cosa y eso se va a terminar, ¿verdad? Entonces ya no va a tener lugar la situación. Y por último, pues tenemos la siguiente, que es en la que sí estamos completamente seguros que acá el compañero va a cumplir su promesa y sí va a llegar a juego, ¿verdad? Entonces, sí se pueden hacer las tres. Las tres están a futuro, con la única diferencia que tienen ahí su cosita, ¿verdad? De que si pasa o no pasa. Eso sería. Teacher, pero la primera y la última prácticamente es lo mismo. Podríamos decir que son seguras. Son seguras, sí. Son seguras. Son seguras. Acá en la primera lo que es seguro prácticamente es la actividad, no la persona. Pero en la última es la actividad con la persona. Van los dos de la mano. Él sí va a ir. Okay. Él va a ir. O sea, acá en la primera, digamos que tenemos un soccer match y le decimos a Marito que llegue, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos que vamos a jugar todos, pero si Marito no llega, siempre vamos a jugar. Entonces, acá la situación es de que, aunque no llegue una persona, esto va a pasar, ¿verdad? Esto va a tomar lugar como dé lugar. No importando quién llegue, quién falte, o si el que tiene que estar ahí falta, igual se va a dar, ¿verdad? Es como, por ejemplo, la clase, ¿verdad?, de francés que tenemos en el otro ejemplo. Esa clase de francés dice que la lleva los martes. Si él no entra a la clase, ¿qué pasa? No dan la clase. ¿Cómo no? Siempre la dan, aunque él no entre. Entonces, acá es más que todo la acción que es esta, ¿verdad? Es la acción de esto, ¿verdad? Es más la acción que en realidad que sea más allá que sea la persona. Y acá en el tercero es la persona y es la acción que están juntitas. Entonces las dos van a pasar. No sé si me explico un poco o ya los confundí más. Sí, teacher. Sí. Así estamos súper bien, hoy la entendí. Hoy sí. Gracias, gracias. Ya saben, ya saben. Ya sí, saben. Es que estaba igual que el compañero, o sea, para mí no había mucha diferencia de la primera y la última, vea, uh-huh. Por eso. Ah, pero hoy sí ya, gracias. Bueno, ya saben, sí, esa es la pequeña diferencia, ¿verdad? Los dos a futuro. Yo sé que se ve como que al principio, sí, mira, las dos están, vea, pero como ya estaba planeado, o sea, algo que está calendarizado no se cambia por nadie, ¿verdad? A menos que el que lo haya organizado es el que de verdad ya no vaya a ir, ¿verdad? Entonces, si se cambia. Pero es una cosa que puede pasar allá cada mil años, ¿verdad? Entonces, ese sería ahí la diferencia entre ellos, ¿verdad? Si queremos ver alguna. Uh-huh. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Before that we continue. Continue. All right. So look, if you see me looking there, the reason why I'm looking over there is because I have a window here, right? I have a window here and I don't have it closed completely. And I had my, basically the equipment that I use placed it there. And that's why I'm looking at there, right? So if you see me
looking at there, don't think that I'm not paying attention to you. Si ustedes me ven viendo hacia allá, porque tengo una ventana la cual no he cerrado completamente y tengo un equipo. Entonces, estoy así como que pendiente, vea, por la lluvia. So, no vayan a pensar que estoy, no les estoy prestando atención, sí lo estoy haciendo. Okay. So, let's see. Regarding to this one, right? Let's move to the presentation once again. Regarding to the future, present, continuous, and all of these things, do you have any questions? Or we can continue with be going to. You tell me. Mm-hmm. We continue with be going to, because in this one we just only had present continuous, or if you don't have any questions regarding to this, we jump to the next part. You tell me. Mm-hmm. Si no tienen preguntas con respecto al presente continuo, si no hay preguntas, nos pasamos al be going to. O no sé si con el be going to hemos quedado claros. Entonces, pues, saltamos a lo siguiente. O hay algo que ustedes sientan que no esté claro para seguir avanzando. Pues ustedes me dicen. ¿Podemos repasar un poquito el be going to? Sí, con gusto. Podemos repasar el be going to. Les vamos a hacer los patrones. Solamente que voy a abrir otra pizarra, ¿verdad? Porque hay muchos documentos. Ok. Vaya. With the be going to, I have this one, right? I have this one. We have will and be going to. And we are going to compare them. Regálenme un segundo. Okay. Sorry about that. One day I'll show you my, well, the disorganized thing that I name house, right? So let's see. Here we have will and going to, right? Which is the same as be going to. So in the be going to, it says a prior plan. The decision was made before the moment of the speaking. I'm going to the beach next coming week, right? We have that one. Evidence or signs. So whenever we have any evidence or any sign that something is going to happen, we are going to be using going to. When there are signs that something is likely to happen, my stomach hurts a lot and I'm thinking I'm going to throw it up, right? And it's 70-0, they are going to win, right? It's 70-0 or 7-0, they are going to win. So this one is going to be big go into, and it will be a prior plan or evidence and signs. ¿Qué tiene este going to? ¿Verdad? Es un plan. ¿Verdad? Eso es uno de los usos que tiene cuando hay un plan previo. El plan previo es cuando usted lo decide al momento que está hablando. Lo decidió y así va a ser. Si hay evidencias, ¿verdad? O alguna señal de que algo va a pasar. Cuando nosotros tenemos una evidencia, por ejemplo, ¿verdad? El estómago me duele mucho, dice acá. Entonces, I think I'm going to throw it, ¿verdad? Yo creo que... Bueno, nosotros decimos en nuestro buen salvadoreño, ¿verdad? De echar el sope, dicen muchos por ahí. Luego tenemos, por ejemplo, este marcador, ¿verdad? Es 70-0, van a ganar, ¿verdad? Ellos van a ganar. Entonces, esos serían como que uno de los pequeños usos con going to, a prior plan, and a evidence and signs. So, acá tenemos unos, ¿verdad? Luego nos vamos a ir con el will solamente para que ustedes lo sepan. ¿Preguntas acerca de esta imagen o en este caso de lo que tenemos ahí con respecto a going to? ¿Tienen alguna pregunta? Ah, y entonces aquí hay un apartado que dice que podemos usar ambos, el will y el going to. Uh-huh. Pero aquí entonces están aplicando las dos reglas, digamos, una decisión rápida y otra decisión que se ha hecho con anticipación. Exactamente. Fíjese que el will y el going to, usted lo ocupa para hacer predicciones.
puede ser ocupado para hacer predicciones. ¿Cómo qué ejemplo de predicciones? Las predicciones pueden ser, por ejemplo, el clima, por decirlo así. Yo veo que hay nubes negras, ¿qué es lo más que puedo pensar? Que va a llover. Entonces, con esa evidencia, con ese sign, puedo hacer la predicción, aunque no pase, it's going to rain, right? There are dark clouds, hay nubes oscuras. Entonces, eso sería una predicción. Realmente acá una decisión rápida, ¿verdad? Es como lo dice acá, tengo sed, voy a beber algo o voy a comprar algo para tomar. En este caso, fíjense que dice que es un prior plan. Me dice que es una decisión hecha antes de hablar. Entonces yo aquí ya tuve mi momento de ¿verdad? En este caso que alguien le llama el momento de crisis existencial, dicen muchos, y ya lo planeé, ¿verdad? Entonces ya tuve mi catarsis, lo planeé, lo pensé, y ya cuando me preguntan, pues voy a decir esto. O es como cuando vamos a una entrevista, si me preguntan algo, yo voy a decir esto, ¿verdad? Si me preguntan esto, yo voy a decir esto. Entonces ya hay un prior plan hecho antes de poder hablar. En cambio acá esta no. Simple y sencillamente tengo la necesidad, ¿verdad? Algo, ¿verdad? En este caso algo sensorial porque es thirsty. Si yo tengo la necesidad, ¿qué es lo que hago? No ando agua, en mi caso, ¿verdad? En la bolsa. Entonces veo una tienda, pues me voy a ir a comprar un agua. Y eso solo lo decidí así por la necesidad que yo tengo. Pero este no. Este yo ya pensé, ah, Olguita me va a preguntar esto y yo le voy a contestar esto, ¿verdad? Entonces en este yo ya me pensé la situación o la respuesta que voy a dar. En las predicciones, sí, ahí usted puede utilizarlo indiferentemente. ¿Por qué razón? Porque en este caso, por ejemplo, ayer, ¿verdad? Llovió. ¿Qué puedo decir de hoy? ¿Que va a volver a llover? Puedo utilizar will porque tengo el precedente de que ayer llovió, pero no estoy segura. Otra vez puedo usar going to. ¿Por qué? Porque ya tengo el signo de que ya empezó la ¿verdad? Lo que es el invierno prácticamente acá, ¿verdad? O sabemos que llueve antes de lo que es la Holy Week. Entonces, pues ahí depende de ustedes cuál quieren utilizar, pero para predicciones, ¿verdad? Para lo otro, sí, ya tiene su diferencia, ¿verdad? Tienen su pequeña diferencia. Permítanme. No sé si tienen preguntas, dudas, comentarios. No, thank you, teacher. No, okay. So let's see, let's do the patterns, right? If the light go out, please wait for me that I'm gonna hotspot my cell phone with the computer. Si por alguna razón se va la luz, por favor espérenme que le voy a hacer hotspot al teléfono con la computadora, así que por cualquier cosa, ¿verdad? Because there are lightnings, hay relámpagos, ¿verdad? Yes. Así que cualquier cosa, you wait for me. So we have be going to, right? Is this one. We got be going to. Where is it? Here we have be going to, right? So we got be going to, and this one, let's have a pattern, right? So we are going to have the subject plus verb be, right? Plus going to, right? Plus the verb in base form or infinitive, if you want to see it like that, plus the complement, right? Plus the complement. Plus the point. And this is what we have as a pattern, right? Let me just make it a little bit tiny so it will be able to fix on the whole thing. Okay, and I'm gonna place colors here. So here we have the pattern for be going to affirmative sentence. So what we can have, right? She is going to travel, let's say something, right? To Paris next month, right? It's already done it, right? She's going to travel to Paris next month. And here we have just a sentence with the be going to.
let's do it the negative, right? In the negative, it's the same. In the helping verb, you're gonna have with the helping verb the not, right? So it's going to be in this way, right? She isn't or she's not, right? Depending on you. She isn't or she's not. Miren que aquí hay algo más grande y otros más pequeños. Okay, there we go. So she isn't or she's not. That one, it depends on you. Let's see the question, right? In the questions, same story, right? We got the same story. So we are going to have it plus the subject. We erase this not, right? We place it here in uppercase. And let me make it here something. What? Okay. Let's see. Okay, is she, right? And instead of a point, we got a question mark. And here, you can answer yes, she is, or no, she's not, right? Or not, she isn't, depends on you. So there we go. Here we have the be going to, right? Y aquí tenemos el be going to en patrones. Y nos dice, pues, que ese sujeto más el verbo be, que va a ser como el helping verb o el verbo auxiliar en este caso, viene a ser. Luego vamos a tener el going to, el verbo en su forma base, ¿verdad? O si lo quiere ver como al infinitivo, si usted le llama infinitivo, perfecto, no hay problema. Y tenemos el complemento, ¿verdad? Y el puntito al final para decir que nuestra oración ha terminado. Y aquí tenemos esta, ella viaja a París el próximo mes, ¿verdad? Ella no viaja a París en el próximo mes, con la única diferencia en este caso que en medio del going to y del be, pues nosotros vamos a poner el not. Y ya en la pregunta, pues es el verbo be el que se va al principio, luego tenemos el sujeto y por último lo que es pues el going to con el verbo base y el complemento y lo que es el signo de interrogación, ¿verdad? Sin olvidarlo. En estas oraciones o en esta, ¿verdad? En esta clase de preguntas que son just no questions, básicamente estas preguntas, ¿verdad? Usted solamente tiene que hacer de cuenta y caso que va a contestar ya sea un sí o un no. Ahí no hay problema porque no le está preguntando nada más. Solamente le quiere saber si es sí o es no, ¿verdad? En este caso. ¿Estamos bien hasta ahí o no sé si tienen alguna pregunta con respecto a esto? Ustedes me indican. Yo no. No, ok, Olguita, gracias. ¿Alguien más? ¿Estamos bien hasta acá? Yes, teacher. Yes, awesome. So if we are good, that's really wonderful. Would you like to do the one for the wheel? ¿Quieren hacer el de wheel o hasta ahí estamos bien? Teacher, yes, teacher, una preguntita. Y la pregunta negativa no se puede hacer aquí. Es decir, preguntar en negativo, perdón. Como sí, no viajará ella a París o algo así. El que nosotros hacemos, como quien le dice, ¿verdad? Eso. Ajá, ajá, acaba. Ah, vaya, esas se llaman tag questions, ¿verdad? Esas se llaman tag questions. Y si se puede. Y vamos a tomar este. Y aquí lo tenemos. She isn't going to travel to Paris next month, is she? Entonces, acá, no, espéreme, la tag question no. Acá lo tenemos. Cuando está en negativa,
cuando está negativa va positiva y cuando está en positiva va negativa. Is she? No, espérame. Se me olvidó. Permítanme que cambia la otra, pero es que tienen unos cambios bien feos y ahorita estaba pensando en otro tiempo, pero sí se puede y se llaman that questions. Regálenme un segundo. Vamos a ver. Aquí le vamos a preguntar al señor sábelo todo, ¿verdad? A ver. Vamos a ver, dijo un ciego que nunca vio. Aquí lo tenemos. Sí, así es, como lo tenía. Is she, ¿verdad? Acá lo tenemos. Sí se pueden y son así. Así con el is she. She's not going to travel to Paris next month. Is she? Acá depende de lo que usted tenga, porque si está en lo que es el afirmativo, le va a ir directamente, perdón, se le va a convertir en negativo, ¿verdad? Miren, y aquí no lo pone. Uy, como lo detesto este apóstrofe. Permítame. Aquí están. Estas son las tag questions. She isn't going to travel to Paris next month, is she? Aquí es como que le diga, no se va a ir a París, o sí, ¿verdad? Es esa sería, no sé si así era la pregunta que usted tenía, porque sí, acá... Para preguntar en negativo, hacer la pregunta en negativo. Entonces si es en negativo sería así como esta, como la primera, ¿verdad? Como con el ejemplo uno. En that question sería así, ¿verdad? No se va a ir a París, no va a viajar a París el próximo mes. O sí, le va a decir a ella, así como que todavía con la duda. Entonces esas son, se llaman that questions. ¿Se pueden en todos los tiempos? Sí se pueden. ¿Qué es lo que cambia? Hay que fijarse, ¿verdad? Porque si no, va a agarrar la crisis de la ansiedad, ¿verdad? Como me acaba de agarrar a mí, que no lo recordaba bien. Pero sí se pueden usar. Sí se pueden usar. Se ocupan en todos los tiempos. Y creo que la van a ver... en un avanzado, casi terminando los intermedios, llegando a los avanzados, ¿verdad? Partiendo el avanzado. Entonces, ahí las van a ver y las van a ver con todos los tiempos, ¿verdad? Absolutamente con todos. Así que prepárense, ¿verdad? Estudienlos, si tienen una buena base en los tiempos, se les va a hacer muy fácil. Porque después viene el reported speech, después nos viene el amiguito que es la voz pasiva, ¿verdad? Entonces, todos ellos se van a ver, los miran. No tan a profundidad, pero sí. Entonces, estas cosas pequeñitas, ¿verdad? Lo que son los tiempos así como este, tienen que estudiarlos todos los días para que nos quede claro. Y así cuando ya vayan avanzando, pues su base sea muy buena, ¿verdad? Y no vayan a tener algún... gap de que mire esto no lo sé, o mire esto no me acuerdo, mire por qué pasó esto, y así, ¿verdad? Porque sí causan un poquito de dolor de cabeza, se lo digo, en el tiempo que yo fui estudiante, para mí fue terrible dolor de cabeza muchas cosas, porque, ¿verdad? Yo no me acordaba, o tal vez no lo había estudiado bien, o no sé, ¿verdad? Entonces, sí traten de estudiarlo todos los días, pero estas sí se llaman tag questions, y sí las van a ver. Si está en negativo, la that question se pone en positiva y si está en positivo la that question va en negativo, como acá. Al inverso. Ya saben. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Question so far. No teacher, thank you. Okay. Thank you to you, right? For being paying attention on it. Do you want to do it the one for Will or you are fine? I'm fine. You are fine. Okay. Yeah.
So if we are fine, we are going to do something. Let me stop sharing. So I want to give you some time for you to practice. Give me 1 minute. I need that you can practice a little bit, right? With one of your partners. And tomorrow we are going to end it up with this session that is the number 5. How are you going with your virtual platform? ¿Cómo van con su plataforma virtual? ¿Vamos bien? Sí, algunos ya terminaron. Yo vi que algunos ya habían terminado. ¿Qué hay del resto? ¿Cómo va? Ay, no me asustan que no hay, no han hecho todavía. Teacher, yo los ejercicios, digamos, que ven que uno ve el avance con las barras, ya los terminé. Pero me falta ahorita en la unidad 4, estoy ahorita haciendo las oraciones que pide la plataforma y poniéndolas en los comentarios. A mí esa es la parte que me falta y es la que estoy terminando ahorita. Gracias, muy amable. ¿Y los demás? Muchas gracias, Olguita. ¿Y los demás? Teacher, en mi caso, he alcanzado el 70% de la plataforma. He avanzado, aunque me han salido algunos malos. Con lo que ya mandaron en el grupo, he podido ver que ya puedo completar, terminar ahora y llegar al, por lo menos al 80%, que es el requisito. Pero creo que sería más. Sí. Sí, trate de hacerlo para que le quede con más ponderación, ¿verdad? Porque si no, va a ser menos la situación. Así que para que les quede con más ponderación. Bueno, qué bien, me alegra mucho que estén avanzando. Cualquier cosa, miren, de verdad, creo que últimamente yo he estado así como que un poco, ¿verdad? Quizás desconectada, me disculpo por eso, pero siempre escríbanme si les sucede algo, ¿verdad? Háganme un bus, ¿verdad? ¿Cómo es un bus? Eso como un choquecito, ¿verdad? Llámeme, ya sea al WhatsApp, y si ve que yo no le contesto, solo déjeme una perdida y yo voy a ver qué es lo que está pasando, porque a veces sí, les digo, me cuesta un poco estar pendiente. Y últimamente estos días siento que no he estado muy pendiente de ustedes, pero sí créanme que me interesa que todos avancen, ¿verdad? Porque pues sí necesitan lo que es su certificado, que al final es lo importante de esto. Y de igual manera a mí me interesa que ustedes aprendan, ¿verdad? Que es lo más importante. Pero being saying that, right? Habiendo dicho eso, let's have some time to make friends. Vamos a tener un ratito para que ustedes puedan practicar, porque no los he dejado practicar casi que nada durante estos días. Así que los voy a poner en grupos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a conversar concerniente al futuro de esto, ¿verdad? Conversation questions about the future. Son preguntas bien sencillitas, ¿verdad? No son la gran información, usted puede agregar más. Esto es solamente para que tengan una referencia ustedes de qué van a conversar. Así que, ¿les puedo dejar de compartir y hacer los grupos? ¿Sí? Yes, teacher. ¿Mando la picture? All right. So, let me send it to you the picture. Oh, ya se me fueron algunos. Okay. Veamos. Dígame, Jennifer. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Jennifer? Ah, ok. Vaya, gracias. Ahí la voy a poner en un grupo donde pueda estar de escucha. Muy amable por avisarme. Vamos a ver a dónde quedó Jenny. Aquí. Ahí la voy a poner en un grupo, Jenny, para que pueda escuchar. No se preocupe. Para todo tenemos soluciones. La vamos a mover mucho. A ver, ¿saben? ¿Quién me quedó solito? Ah, oh, no sé. Veamos. Mucho. Muy bien, ya estamos.
The rooms are open at the moment, so you may start joining, and let me send it to you the conversation questions. Okay. Muy bien, ahí estamos. Okay. Mónica, si se va a poder unir o tiene algún inconveniente. Mónica. Teacher, dígame. ¿Nos comparte la ficha? Sí, ya la envié. Ahorita la mando de nuevo. Es que dice él que no la vio. Ahí está. Kevin ya la tiene. For the moment, no. En el WhatsApp cambió, ¿verdad? Ajá, el WhatsApp. Sí. Ok, ahorita la... Ah, ok. Ya la tengo. Ok. Fifth question. What are you going to have for dinner? I'm going to have beans and eggs and bread. Okay. In my case, I'm going to have for dinner coffee and beans with cream and bread. Ay, delicious. Yeah. What time will you finish work today? To wake up around 5 a.m. After that, I am going to go to my office around 6:30 a.m. And in my office, I am going to make a document. Because my boss needs some files, some informes. I don't know how do you say inform. Informs, okay. Like that, informs. Okay, thank you. You're welcome. Okay, and I'm going to finish my work around 5 p.m. Okay. Okay. What? Y no sé si lo logra ver. Sí, la logro ver. No, ¿hola? No se le escucha muy bien. O no sé si es mi, creo que sí es mi señal porque hay algo cortado se le escucha. Sí, así va a ser bien difícil practicar. Sí, porque no le entiendo muy bien qué se diga. Bueno, entonces mejor esperemos a que se termine la práctica. Ni modo.
que si voy a ir a trabajar, o I will play in basketball. Que, así como que tal vez juego basketball. No. Okay, okay, we are gonna wait for the rest of the class to come in back onto the main session so we can say goodbye to you and everyone. Okay, let's see, it's missing 30 seconds only. 32, 31. Okay, I'm hot, I'm feeling hot today. Okay, the rest is not coming yet. Ten seconds, right? Let's see. If you have any issue practicing, right, what we are gonna do it is that tomorrow we are gonna practice once again a little bit if we got any time, right? We are gonna practice tomorrow. I hope that you can make a little bit of friends during this night, right? Take care because it's raining a lot and we will see us each other tomorrow. Remember, if you have any question, hit me up on WhatsApp. Call me, right? If you need it as well, if I'm not seeing the message, call me. Don't hesitate and call me. I'll be there always for you, right? So have a good night. Take care, rest and relax. Okay. Thank you, teacher. Thank you. Good night. Thank you, teacher. Good night. Take care. Bye. 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 Take care.